Más de 50 personas asistieron al segundo Encuentro Comarcal de Lectores. Se celebró en Calamocha el 28 de septiembre, organizado por el Club de Lectura y la Sociedad Cultural y Deportiva de la localidad, acogió a aficionados de Báguena, San Martín, Barrachina, Monreal del Campo, Villahermosa, Los Cos, Ojos Negros, Torrijo y hasta del Pedregal. El plato fuerte del día se sirvió por la mañana. Fue el encuentro con el escritor Fernando San Martín, que se celebró en la sala José Lapallese. Con él, los asistentes hablaron de su libro Ciudades que se posan como pájaros, que pasea por urbes como Lisboa, Bruselas, Tánger, Tetuán y Galway. Viajar sin salir de casa es una de las facetas mágicas que tiene la lectura. Creo que es fundamental en el discurrir de la vida de una persona. Te permite vivir vidas distintas, conocer lugares que a lo mejor nunca vas a poder y sobre todo crecer personalmente a cada uno que leemos. Los lectores también visitaron las exposiciones que se instalaron en la biblioteca. Unas aunaban la literatura con las matemáticas o la fotografía de naturaleza. Otra presentaba obras artesanales de encuadernación. Tras la visita al Museo del Jamón y la comida de hermandad, los participantes en el encuentro se trasladaron al teatro. Allí disfrutaron del recital de poesía de Ángel González que ofrecieron Pedro Herranz y Santiago González, más conocidos como Iluso y Ulises. La jornada culminó con la actuación del Grupo Municipal de Teatro, que puso en escena la adaptación de El enfermo imaginario de Molière y de Bodas de sangre de Lorca, pero vistas o leídas desde la perspectiva de un club de lectura.